Ustedes son profesores de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué les tiene más de 10 años? ¿Quiénes? Más de 10. Más de 10. ¿Quiénes son los titulares? Titulares. En el escalafón, sí. Con el escalafón de titulares. ¿Quiénes son auxiliares en el escalafón? Bueno, pues como ustedes deben saber, pues la Universidad Pedagógica Nacional ha iniciado el proceso, está iniciando el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional. Pues ya tienen una experiencia en acreditación de programas, la mitad de sus programas están acreditados. De los 24, 12 están acreditados. O sea que ya saben un poco cómo es la dinámica. Pero la acreditación institucional es el, digamos, el tope máximo de todo nuestro proceso en Colombia, que busca que la institución se mide integralmente, no por programa. Así que es un proceso mucho más exigente, cuidadoso, delicado, porque no se trata de un programa parte, sino de una institución integral. Y para esto, pues, como todos los procesos de acreditación del mundo parte de una cosa que se llama autoevaluación. Un proceso que es autónomo, interno, voluntario, pero que tiene que ser participativo. Y por supuesto, pues uno de los estamentos básicos, todos los otros tienen que ser el estamento central de una institución de educación superior. Los estudiantes, por supuesto, pero los estudiantes están notando más. O sea, es raro tener estudiantes de más de 6 años, de 15 años. Pero en promedio los estudiantes notan en ciclos de 5 o 6 años. Así que los que quedan son los profesores. Así que son el estamento realmente que, digamos, sobre el cual todas las ideas de el desarrollo de la institución tiene que desarrollarse. O sea, son los profesores y son los que tienen que participar más activamente en el proceso de autoevaluación. O sea, como ustedes son una fracción muy pequeña, pues lo único que puedo decir es que ustedes tienen que constituirse en multiplicadores de esto. ¿Para qué están haciendo esto? ¿Por qué se hace todo este proceso? Pues, la razón fundamental de hacer este proceso no es, como lo hemos dicho en ocasiones, la acreditación, sino realmente estar constituir dentro de la institución una política de mejoramiento continuo, que todo se mide a lograrse. Y la acreditación es una consecuencia directa de un proceso bien hecho, un proceso participativo, que es lo que estamos intentando hacer en esa promovemos que esto se haga realmente muy participativo. O sea, ningún profesor de esta institución puede quedarse al margen de todo este proceso. O sea, no sería adecuado. Realmente uno no puede esperar a que le aparezca un documento de autoevaluación donde uno no ha tenido nada que decir, no ha contribuido nada. Si usted es un profesor en el sentido concreto de la palabra, donde el papel de uno en una institución como esta es más que un sitio de trabajo, un proyecto de vida. Así que esa es más o menos la idea central. Siguen los mismos procesos similares a un programa, pero como le digo, esto es una cosa un poquito más elaborada. El grupo de padres siempre viene con un par internacional, a veces dos pares internacionales, porque queremos realmente ser muy estrictos, y somos estrictos. De hecho, en el país hay actualmente 28 con la última mejor universidad del Cauca. Y nosotros nos preguntamos, nos preguntamos por qué la Universidad Pedagógica Nacional, una institución que por su propio nombre tendría que ser
pivote de todo el sistema educativo colombiano no lo sabe. ¿Por qué? Algo indica que no es, que algo pasó o está pasando. Bueno, ahora aparentemente ha cambiado la decisión, han tomado la decisión, porque las otras decisiones eran decisiones de programas. Y con éxito, la gran mayoría siempre acreditada, inclusive. En algunos les hemos dicho que no, porque no hemos visto progreso, pero en la gran mayoría ha sido exitoso. Entonces uno no espera que una institución con la mitad de sus programas de pregrado estén acreditados, no esté en este proceso de acreditación, no esté dentro de, digamos, las instituciones de educación acreditadas. Eso debería haber sido presentado así, porque no hicieron todo esto. O sea, eso es un proceso complicado, largo, difícil, costoso, molesto, pero no deja sino consecuencias positivas. No lo dudo, si se hace eso. Bueno, eso es lo que quería decirles, llamarle la atención que tienen que participar en esto, que tienen que comunicarlo al resto de colegas, de que todo esto tiene que ser como parte de la... tan importante como la realidad tablera. Para lo más difícil es tan importante como la realidad tablera. ¿Por qué? Así se va a ver el futuro de la institución, hacia dónde se va. Les he llamado la atención en las directivas de algo que es muy importante, se llama la Universidad Pedagógica Nacional. Y la misma institución no hace honor a esa universidad. Está centrada en Bogotá y con cuestiones marginales a nivel nacional. Y realmente esta universidad, por su nombre, por su tradición, por todo lo que ha hecho, tiene un papel muy importante en la formación de los maestros de este país. Lo está haciendo, por supuesto, pero tendría que tener un poco más de presencia nacional. Bueno, eso no con algunos comentarios, Carlos, no sé, yo creo que... Pues, preguntas. Preguntas, digamos. ¿Sí? Cada reunión que hemos tenido, y parto de la misma base de Pedro, cuando se discuten los indicadores de acreditación en el CNA, siempre pensamos que nos hace falta la Universidad Pedagógica Nacional, y que para el país realmente sería muy importante que se reconozcan los esfuerzos que ha hecho la universidad por el mejoramiento de la calidad. Eso, digamos, es una, yo creo que de la lista de universidades que posiblemente estén en camino a ser acreditadas en los próximos años, que es probablemente una lista cada vez más corta, la pedagógica siempre está en esa lista. Y comentaba que cada reunión que tenemos es más importante porque cada vez nos acercamos más finalmente a quienes son los usuarios finales de la universidad, que son los estudiantes. Pero si uno piensa en un grupo que va muy paralelamente al de los estudiantes, son ustedes, son los profesores. Yo quería preguntar de una manera franca y abierta, y obviamente reconociendo que la misma pregunta se puede hacer en todas las universidades del país, sin excepción. Empezaría por la pregunta negativa. ¿Qué le cambiarían ustedes a la Universidad Pedagógica Nacional? ¿En qué creen que son espacios de mejoramiento? Pregunta gruesísima, todo, pero que es la que sirve para seguir para adelante. Uno, no todos. Profesor. Buenos días. Buenos días. Yo he participado a lo largo de estos últimos años en el proceso de autoevaluación de la licenciatura en educación especial, y generalmente en esos procesos de autoevaluación las dificultades más grandes se encuentran en los factores o las características con lo que tiene que ver específicamente con lo institucional, con elementos de infraestructura, de materiales, de equipos audiovisuales, de laboratorios, de salones, de pupitres, de coherencia y concordancia entre el número de existencias y el número de estudiantes, ¿cierto? Creo que es evidente
si usted entra a la universidad, las condiciones de infraestructura, las condiciones físicas de la universidad, en todo sentido, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del bienestar de los estudiantes, pero unido a eso el estudiante toma clases sentado en el suelo, cuando usted habla del bienestar del estudiante y la clase se hace con tablero, ya no es con tiza sino con tablero y marcador, porque no hay una ayuda audiovisual, ¿cierto? Difícilmente se accede a ella. Cuando usted habla de bienestar del cuerpo docente, y difícilmente accede a un baño, y a un baño en condiciones más difíciles todavía de calidad. De esas posibilidades de crecimiento docente, que no, cuando se convierten en una decisión personal, que siempre ha sido una decisión personal, pero ¿dónde está el apoyo institucional también, verdad? Mínimamente, el tiempo y recursos también. Entonces, ¿qué le cambiaría? Creo que es una pregunta muy compleja, porque tenemos aspectos de infraestructura muy tensionantes. Y de administración, de gobernabilidad, de presencia, ¿sí? De presencia de una administración que se refleja en muchas cosas, como en el manejo de los estudiantes, de las situaciones de conflicto con los estudiantes, que ustedes saben que se presentan muchas veces, del manejo interno con problemas socialmente relevantes, el manejo de las sustancias psicoactivas y otros varios que nos acompañan, ¿sí? El manejo de esas situaciones, ¿qué pasa con la administración? Y más allá de decirle al docente, es que es su responsabilidad, pues usted como docente, ¿cómo se enfrenta con un señor capucho? ¿O cómo se enfrenta con un señor que está un poco desubicado en su cabeza, ¿sí? Por el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces creo que ahí hace falta también posición institucional. Y la tercera cosa, que va pues, en relación a las anteriores, un prolongado, extenso y sinuoso trámite para cualquier situación interna. Creo que en una institución como esta, que como usted ha dicho varias veces, debería tener un impacto nacional, deberían posibilitar acciones de carácter administrativo para la generación de convenios, contratos, articulaciones intersectoriales, pero creo que es muy difícil creer que en la pedagógica la firma de una carta puede demorar 6 meses y de un convenio más de 2 años, como yo llevo esperando. Eso no permite muchas cosas que la academia, que los docentes en su proceso con los estudiantes quieren generar. Y si dificulta, y por qué no desmotiva incluso al mismo cuerpo docente a gestionar este tipo de proyectos. A eso está unido que hay muchos estamentos, pero esos estamentos no se relacionan, no se comunican, no se articulan. De tal manera que termina siendo los académicos y los profesores los que direccionan o lideran o acompañan procesos que deberían y corresponden misionalmente a otros estamentos de carácter administrativo. Caso puntual, pues todo el tema de inclusión, poblaciones. ¿Sí? A quien históricamente se le ha asumido, se le ha delegado o educación especial ha asumido, porque es parte de la razón de ser de educación especial, pero que después de tantos años y donde hay un proceso de inclusión a nivel nacional e internacional, la universidad debería haber hecho unas acciones mucho más puntuales frente a ese tema. Con todo lo que le estoy diciendo, no significa que no aprecie mi universidad. Como usted dijo, tengo todo un proyecto de vida de más de 10 años aquí. Pero sí, como miembro del equipo de autoevaluación de la licenciatura, me he cuestionado muchas veces, ¿por qué no nos presentamos a la acreditación internacional? Sí, a la acreditación institucional, perdón. Pero después vuelvo a mirar y digo, ¿estamos en condiciones de presentarnos a la acreditación institucional? Gracias. Una pregunta directa. Señor.
a su exposición. ¿Cree usted que esta institución, tal como la presentó, no calificaría para una acreditación institucional? Creo que necesita un proceso de preparación, de transformación, de organización interna, que nos lleve a presentarnos en unas mejores condiciones para realmente favorecernos institucionalmente y al interior de cada programa. ¿Y cuánto piensa que sería el tiempo para eso? No, yo le digo porque es que esto fue un proceso abortado anteriormente por la institución. O sea, venimos por segunda vez. De hecho, Car vino la primera vez. O sea, ya se hizo. O sea, que ese tiempo tampoco funcionó según tu presentación. Bueno, esa es una opinión, pues, digamos, personal de tu punto de vista, pues. Yo le hablo como desde lo que... No, por eso. Yo le hablo desde lo que nosotros hemos vivido. Bueno, ¿sí? O de lo que yo no me atrevería a tomarlo como equipo. Aquí está el equipo, aquí está Educación Especial presente, creo que todos tenemos con ustedes. Desde lo que yo he vivido como miembro del Comité de Autoevaluación, creo que la universidad ha hecho grandes esfuerzos. Pero creo que no podemos repetir, dar tiempos que no tienen límites. Hace 7 años, la proyección para la solución para el problema de infraestructura, ¿sí?, era Valmaría. A estas alturas, la licenciatura en la que yo trabajo debería estar en Valmaría. ¿Sí? Nosotros ya deberíamos estar allá. Ya estamos entendiendo, creo que las condiciones no han mejorado, ni aquí ni allá. ¿Sí? ¿Valmaría sí. es apenas una maqueta o es algo físico? No, ya es concreto en términos de que tiene una infraestructura, tiene unas casas, ya está funcionando, hay una licenciatura. Lo de deporte, ¿no? La de deporte. Bueno, ok. Pero ya de eso yo no estaría, pues, porque no conozco, ¿sí? Tendría que hablar directamente porque entiendo que hay unas situaciones problemáticas particulares. Creo que la universidad es un gran esfuerzo, pero por alguna extraña razón, esos esfuerzos, cuando usted entra a mirar al interior, no son permanentes en el tiempo. La misma situación interna, entonces, por decir cualquier cosa, usted llega a principio de año y hay sillas en toda la luna, en todos los salones, pero en el disturbio sacan las sillas y las acaban, o las rompen, o se queman, las mismas condiciones. O sea, la universidad hace esfuerzos. Pero algo pasa. Bueno, gracias. Algo pasa. Bueno, referente a lo mismo, otra opinión. Yo soy egresada de la universidad y llevo trabajando en la universidad desde el 2007. Desde el proyecto curricular donde estamos trabajando, desde la licenciatura, los procesos internos que es la licenciatura y las dinámicas de trabajo que hemos venido teniendo, digamos que pueden apostar ya un tipo de dinámicas que ustedes al comienzo expandían con el perfil de que somos una universidad pedagógica que tiene que hacer reflexiones a nivel nacional, y yo creo que la licenciatura es un interior que puede hacer y tiene que ser, ese podría ser, porque se venía haciendo reflexiones, digamos que al interior de la licenciatura muy fuertes que pueden impactar ellos. Por eso mismo se pensó en los procesos en Valle de Tenza y en esos procesos de extensión. Sin embargo, yo creo que la universidad, en términos de la dinámica, tiene un problema estructural en serio. Ustedes nos decían que para poder hacer una acreditación de nivel se requieren espacios participativos. Yo creo que la universidad no ha recreado esos espacios participativos, ni siquiera para dinamizar el currículo de las licenciaturas, porque pues, básicamente las universidades se tienen los procesos vacacionales. Que tenemos que trabajar en las vacaciones, lo que vamos a trabajar cuando estamos acá. Bueno, no son vacaciones, el tiempo no contrata. Entonces uno dice, si ni siquiera para escuchar nuestro quehacer, en 10 meses. No nos dan los tiempos. Ustedes están una
¿8 meses? 4 meses. ¿4 y 4? ¿En la categoría de ocasionales? De ocasional de tiempo completo. Okay. Y de catedrático, y de tiempo completo. O sea, ocasionales, para ser claritos, son 8 meses. 4 por 4. 4. 4 por 4 en sexto sentido la palabra. No, no, eso fue uno de los puntos que se ve claramente. Ese sí es un punto central que tendría que cambiar radicalmente, porque de los 968 profesores, solamente 157 son tiempo completo en el sentido de nombrado planta. Una proporción muy grande son ocasionales y la gran mayoría son cátedra. O sea, es difícil realmente. Ese es un punto que sí recalcamos directamente, de que algo está desbalanceado, muy desbalanceado. O sea, yo creo que con profesores de con contratación de 8 meses al año es difícil. O sea, nosotros no recomendamos eso de ninguna manera. Eso tiene que cambiar. Discutimos un poquito con el rector sobre eso, pero es una cosa que tenemos que recalcar directamente, porque claro, hay un problema también. Hay un problema también de nombramiento, de convocatorias que tienen que llenarse, de requisitos que tienen que hacerse, y el país en general por mucho tiempo congeló sus plantas docentes. Es un problema serio, pero claro, eso va en contra de la calidad. Eso está clarísimo. Y el punto que rescato de lo que has mencionado es que realmente con profesores con ese tipo de nombramiento es realmente difícil hacer procesos continuos de mejora. O sea, ningún proceso de investigación se hace por 4-4. Eso no, eso no es así. Pero sí, hemos tomado atenta nota de ese punto. Ya lo habíamos recalcado también en la reunión con las directivas. Está muy desbalanceado la planta docente de esta institución, por múltiples razones, pero es así. Y existe un detrimento en términos de la calidad y de los profesores, o sea, porque ni siquiera nos vinculan un mes completo, sino medio mes, y eso hace que ni siquiera las liquidaciones sean justas frente al trabajo. Eso por un lado. Y adicional, en términos de la participación de los docentes, pues es que no hay espacios para compartir y hacer diálogos realmente abiertos, que por lo menos tengan que reconocer las circunstancias con las que también sí, trabaja la universidad, sí, para hacer acreditación institucional. Sí. Es cosa de las reuniones, no sé, de otros estados, de otras instancias. De pronto, quizás la celebración del Día del Profesor a veces se viene por mesa. Pues ya está el colectivo de bienestar, ya está no sé quién. Pero digamos que esas mesas de trabajo para acreditar nuestra universidad no están bien. No hay diálogos que nos permitan, digamos que dinamizar el trabajo. A diferencia de la Facultad de Educación ha hecho un ejercicio, yo creo que más intencional, de pensar no una estructura jerárquica, sino una estructura mucho más colegial, ¿sí? Y eso, que permita repensar los procesos que cada una de las licenciaturas está haciendo al interior de la facultad. Pero por lo menos con humanidades no hay diálogo. Por eso, es que lo que se intenta con este proceso institucional es que eso se haga, que no sea aislado, que no sea una facultad o un programa. Eso no es lo que se pretende con esto. O sea, mientras no construyan eso va a ser muy complicado, créame que imposible, armar un documento de autoevaluación donde se mire la institución como lo que debe ser, un ente organizado. Bueno, gracias, profesora. Profesor. Mi nombre es Camilo Valderrama, yo pertenezco al Departamento de Tecnología, Facultad de Ciencia y Tecnología. Digamos que es imposible desconocer las falencias que tiene la universidad, ¿sí? Tenemos problemas como los que acaban de mencionar hace un momento, en términos de contratación de docentes, en términos, digamos, de esas propuestas de planeación, tiempos de dedicación de los maestros. Pero digamos que ese tipo de factores
creo yo que muchas veces están por fuera también del alcance de la misma institución como tal. Como bien usted lo señalaba, hace parte, digamos, de una problemática estructural del país. La universidad no puede decir voy a contratar solo maestros de planta porque por ley no lo permite, ¿sí? Cuando la ley lo ha permitido, la universidad ha abierto los concursos como en este momento hay. En este momento está el transcurso de concurso para todas las facultades. Tiene una o dos plazas por departamento que no va a solucionar el problema, por supuesto, ¿sí? Pero digamos que se trabaja hasta donde las estructuras económicas y la política del país lo permiten. Creo que también existen procesos interesantes que se puede, digamos que ameritan el porqué de la acreditación, en términos, por ejemplo, del trabajo de extensión que hace la universidad, trabajo que desarrollan, por ejemplo, en Valle de Tenza, ¿sí? En donde trabajan, digamos, desde un ámbito rural, ¿sí? En donde se lleva educación a este tipo de población, también en sedes como La Chorrera, ¿sí? En Puerto Asís, entonces, en Guapi. Entonces, la universidad, desde esa perspectiva, me parece a mí que contribuye y hace realidad esa misión que se refiere a, en términos de generar política, de generar educación para maestros en el país. También considero que, si bien es cierto, no hay uniformidad en términos de las unidades académicas, en términos de facultades, se puede pensar que cada facultad va por su lado, pero eso tiene sus matices, ¿sí? Creo que existe una organización clara en la universidad en términos de la existencia de unos consejos, un consejo académico en el cual tiene asiento todos los decanos de las facultades. Considero también que existen y son claras las funciones que ellos desarrollan, son claros los conductos regulares que hay en términos de si un estudiante va a hacer una solicitud, no sé, en términos de algún inconveniente académico, es claro el procedimiento. Hay una institucionalidad bien establecida. Está claro. Y también los programas tienen esas posibilidades de repensar sus currículos. En términos de los procesos de acreditación que han adelantado muchos de estos planes de proyectos populares, que no son pocos, más o menos, no sé. La mitad, dos. Son 12 programas que se encuentran. La mitad de los de pregrado. Y eso significa que se ha pensado el currículo, ¿sí? Porque la acreditación a los programas no será gratis, ¿sí? Entonces, por supuesto, como maestros deseamos más, creemos que los procesos podrían mejorar y una de esas alternativas son los procesos de contratación, se podría pensar, ¿sí? Hacer espacios más democráticos, que uno diría es probable, y en ese sentido creo que eso podría. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Paola Gamboa, soy profesora del programa de licenciatura en educación infantil. Yo creo que la Universidad Pedagógica Nacional tiene condiciones para ser acreditada y además siento que merece ser acreditada. Creo que cuenta con una capacidad académica y tiene voluntades intelectuales de mis colegas muy valiosas que merecen. Frente a la pregunta de qué le cambiaría, yo creo que lo que le cambiaría sería eso, precisamente que se pudiesen hacer visibles y que la misma capacidad institucional invirtiera o permitiera que esos vínculos que se dan allí o que desde lo académico están allí porque son latentes, incluso desde nuestra misma esencia como académicos, nosotros siempre desde nuestra esencia como maestros estamos dando todo el servicio por estar activos en la producción de conocimiento, pero muchas veces se invisibilizan en una institución y pues muchas veces no se canalizan y se hacen visibles. Entonces creo que eso cambiaría y lo cambiaría porque en la medida en que se hace eso visible a partir de las publicaciones, desde promover la investigación, pues también se hace que a nivel del país haya otro reconocimiento de la educación, porque desde nuestra esencia como públicos, pues como institución pública
entonces uno tiene todos los recursos, porque también hace parte de la misma crisis social, ¿no? No hay un reconocimiento como tal de la educación, pues entonces la Universidad Pedagógica Nacional no tiene el mayor reconocimiento como otras universidades. Entonces siento que en la medida en que logremos desde sensibilizar o desde reconocer la importancia que tiene el maestro y que tiene la educación desde la trascendencia que tiene la misma Universidad Pedagógica Nacional en los proyectos de vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todos los que impactamos nosotros como maestros, porque al ser Universidad Pedagógica pues, se multiplica aún más esta calidad que podamos tener. Creo que también es un ejercicio de confianza en nosotros mismos, ¿no? y entender que si logramos la calidad y apostamos a la calidad, pues también eso se revierte en poder lograr y poder entender los clientes de otra manera. A eso le apostaría, a que se pueda hacer visible esas calidades académicas y esas capacidades intelectuales que yo tengo una pregunta y gracias por tu intervención. ¿Cuántos de ustedes tienen maestría? No, todos. ¿Y doctorado? En proceso. ¿Cuántos de los que tienen maestría son maestrías de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Y cuántos de los que tienen doctorado son doctorados de la Universidad Pedagógica Nacional? Ninguno, son doctorados de afuera. Cuéntanos de ese apoyo, ¿cómo funciona? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Marcela Chapeco, soy docente del Departamento de Lenguas, de la Facultad de Humanidades, y estoy yo me vinculé a la plática en un concurso de relevo generacional, y en ese concurso pues nos motivaron muchísimo a realizar nuestros estudios de posgrado. Entonces, yo apliqué a un doctorado en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Cali, y la Universidad Pedagógica Nacional fue pues la institución que me dio todo el apoyo económico, tuve una comisión de estudios. Esta comisión consiste en pagarle a los docentes su salario, como si estuviera en la Universidad de Cali. Gracias. En la universidad de tiempo completo según el escalafón que tenga en el momento. Y en mi caso personal, pues tuve la oportunidad de estar 3 años y medio en la Universidad de Barcelona. Y durante ese tiempo, pues no solamente estuve hacer mis estudios de doctorado, sino también empezar un proceso fuerte de investigación que ha revertido también en mis clases como docente en la universidad, en el programa de sesión de cuidados. Cono, perdón, ¿conocen ustedes? ¿Hay un porcentaje de profesores de este tiempo completo que la universidad haya establecido para estar disfrutando de una comisión de estudios? Pues, se planta, pero en tiempo completo, sí planta. Es que los de... No, bueno, yo hablo de tiempo completo. Ocasionales sí existe una normatividad y es cada en torno a ello. ¿Sí? Hay unos requisitos, por ejemplo, se requiere haber estado vinculado a la universidad durante 2 años, mínimo como docente de tiempo completo. No aplica, una problemática que tienes es que esa norma no aplica, es para catedráticos. ¿Sí? Pero sí, los docentes ocasionales tiempo completo. Bueno, es que hay que, aquí una cuestión de lenguaje. Un profesor ocasional no es tiempo completo en nuestro lenguaje porque está por 4 meses. O sea, los de planta son los que nosotros llamamos tiempo completo, de planta. Entonces, mi pregunta es específica. Profesores de planta, ¿hay una norma en la universidad? ¿Es el 10%, 8%? ¿Cuánto es? No, pero todos tienen derecho de licitar, pero la universidad tiene que tener establecido un tope. No hay limitante, la limitante es la admisión al doctorado. No puede ser.
O sea, si un profesor es, si un profesor de tiempo completo es admitido a un doctorado, la universidad lo apoya. La universidad lo apoya. No, no, creo que no tienen la información, porque eso es una cosa muy delicada lo que ustedes me dicen. Que si un profesor es admitido le dan una comisión, sería raro. No, no. Sería difícil. Perdón. Pero, sí, sí. Digamos, de realidad, a tener algún curso en otro país. Pero íbamos en representación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en Israel, la Universidad Pedagógica Nacional tiene una visión de la universidad como una de las mejores universidades del país. ¿Y quiénes representamos a la universidad en ese momento? Ocasionalmente. Sin remuneración, sin nada, teníamos que dejar todas las materias listas para los estudiantes cuando la universidad debería haber puesto un reemplazo de profesor para ese caso. Pero así nos toca vivir en la universidad cuando tenemos una oportunidad como la que tuvimos algunos profesores de irnos a otro país a vivir realmente lo que se puede vivir en otra parte. Que lo aprecien a uno realmente, lo valoran y la allá en Israel valoran a la universidad. Pero ¿quiénes somos los que estamos allá presentando los proyectos y poniendo entre comillas la mano? Eso también es bueno decirlo y aclararlo, y me parece que es muy puntual, porque la universidad, profesores de la universidad siguen presentándose a los cursos que la embajada de Israel o del Estado de Israel pone. De todas maneras, tenemos que ponernos de acuerdo con un lenguaje clarito, porque de mi punto de vista, como ustedes lo están interpretando, profesores de tiempo completo no son ocasionales. Profesor de tiempo completo es un profesor nombrado con de planta a 12 meses. Nosotros nunca decimos que sea indefinido, porque es una cuestión interna de la universidad, pero por lo menos que haya continuidad. Y ese sí es un problema. En un momento logramos tener 10 meses de contratación. Pues, es que a un decano. Es que tampoco. Es que ni 10 meses, ni 11, ni 11 y medio. O sea, un profesor debe tener continuidad y tiene que ser evaluado por lo que se comprometió. Pero es un problema de estructura bastante serio, créanme. Profesora. De inclusión de poblaciones con discapacidad, las cuales han sido reconocidas a nivel local, distrital y a nivel nacional, incluso se han presentado a nivel internacional. Tenemos unas propuestas de inclusión de sordos, de personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad motórica, que han sido ampliamente reconocidas y que se han constituido en modelos para otras universidades a nivel nacional. La generación de conocimiento que esas experiencias han generado han sido significativas para el proyecto curricular, y creo que es una cosa muy importante que la universidad se ha luchado en términos presupuestarios y administrativos académicos y mayores. Si me permite un comentario a eso, claro, es valioso, es realmente muy loable. Pero todo eso tiene que ir unido con una respuesta a los costos que significa todo ese tipo de programas, porque armar un programa para personas con discapacidad es costoso y va a requerir profesores que estén dedicados a eso y la infraestructura y cosas. Saco de aquí un problema preocupado realmente. Ustedes son una representación pequeña de los profesores y eso lo entiendo. Uno no puede esperar que los 500 profesores tendríamos que tener un auditorio. Pero yo creo que el proceso de autoevaluación
críticamente hecho como lo han hecho ustedes, debe constituirse en un elemento claro para cambiar varias de las situaciones que ustedes han planteado. De otra manera no veo cómo puede llevarse a cabo esto. Profesor, y la última intervención porque tenemos que... Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Fidel Antonio Cárdenas, soy egresado de esta universidad, habiendo pertenecido a ella, proveniente tal vez de los estratos más, populares del país. Aquí me formé un pregrado, la universidad me dio las condiciones para hacer una maestría, para hacer un doctorado, para hacer un postdoctorado, para hacer académicamente en realidad el desarrollo que yo al interior quise hacer. Y por tanto, de repente discrepo un poco de las posiciones de algunos compañeros, pero tengo que decir, me voy a referir a tres aspectos fundamentales. El primero, un poco la tradición. El segundo, voy a responder algo en relación con la pregunta ¿qué le cambiaría a la universidad? Y en tercer lugar, tratar de argumentar un poco por qué la Universidad Pedagógica Nacional debe tener una acreditación de calidad. En relación con la tradición, yo me permito decir como dos cosas principalmente. La primera es, ha habido de alguna manera una preocupación por la participación, pero la universidad, yo soy testigo de que abre espacios de participación, invitaciones como esta, y lamento que no esté representado la mayor cantidad de profesorado acá. Es decir, que de alguna manera nosotros como estamento profesoral tampoco hayamos posiblemente desarrollado esa capacidad de pertenencia y ese sentido de institucionalidad que nos debe convocar en un momento dado. Seguramente, si hoy estuviera un mayor número de profesores acá, las ideas, el debate, las opiniones podrían ser un poco diferentes a las actuales que hemos planteado. Desde ese punto de vista, el segundo punto de vista que quiero decir en relación con la tradición de la universidad es que yo en el país veo la Universidad Pedagógica Nacional como cualquiera otra de las universidades públicas del país, agobiadas en un momento dado por las situaciones políticas internas que se vieron, naturales y entendibles dentro de un contexto conflictivo y político como el que vive la nación colombiana hoy, pero también agobiada y dentro de las crisis económicas que la misma universidad pública está teniendo desde ya de muchos años de tradición. No quiero quitarle y restarle importancia a los planteamientos que han hecho los compañeros, pero de alguna manera debo decirles que hay que relativizarlos un poco. En la medida en que no en todas las facultades, en la medida en que no en todos los programas, se presenta la misma situación. Tuve la oportunidad de ser vicerrector académico, vicerrector de gestión por muy poco tiempo, pero me da la oportunidad de mirar y de valorar los esfuerzos que al interior de la universidad se hacen para responder a toda esta problemática. En términos, por ejemplo, de preparación del profesorado, nunca antes el profesorado tuvo tanta oportunidad de hacer doctorados como la época del 2006, 2007, 2008, 2009, donde se generó un amplio programa de generación de relevo que enviamos fuera del país y dentro del país en este momento más de 40 o 50 personas a hacer doctorado. Hasta el punto que en este momento la universidad cuenta con una planta doctoral que en el año 2007, 8, 9, cuando comenzamos el doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional, éramos 7, hoy tenemos por lo menos alrededor de 70 o 80 personas con doctorado. Igual con las maestrías e igual con las especializaciones. Eso dijera, de alguna manera, en el contexto de las universidades colombianas, insisto, esta sería una de tantas otras universidades que están agobiadas y preocupadas por la situación. ¿Qué le cambiaría yo a la universidad? No le cambiaría solamente a esta universidad, le cambiaría a la universidad colombiana. Le cambiaría un poco el esfuerzo que hace por tanta instrucción y por tanta cátedra, antes que por un espacio para generar desarrollo de pensamiento que pueda conducir a la investigación y pueda conducir a la producción de conocimiento comunicable, que es lo que toda universidad en este momento anhela. Sí, en general la universidad colombiana ha estado preocupada más por la instrucción que por la investigación, y esta es una de nuestras universidades en ese contexto.
pensaría que hay que quitarle mucho esfuerzo a la instrucción, a la reproducción del conocimiento que está en los libros, si es que se le puede llamar conocimiento, que para mí esa información no es conocimiento, a todo lo que ya está publicado, a todo lo que ya la humanidad conoce y sabe, y le deberíamos abrir mucho más espacio al pensamiento, a la innovación, a la invención, para resolver los problemas propios de nuestra sociedad. Acabo de venir de España, de presentar un trabajo en un congreso internacional sobre enseñanza de las ciencias, y cuál sorpresa, toda la educación, inclusive la misma universidad, azotada por la crisis económica que tiene España en este momento, se para y dice: todos nosotros tenemos que contribuir a resolver la crisis económica que tiene España. Y es una voz y es una obligación que la universidad no puede renunciar a eso. Y toda la educación está preocupada por eso. Tal vez a nosotros como institución nos falte quizá apropiarnos más de los problemas sobre los cuales tenemos incidencia y podemos de alguna manera aportar a la resolución de la crisis que tiene en este momento el país. Y en eso posiblemente nuestra universidad puede dar algunos pasos más. Pero yo insisto, le cambiaría un mayor esfuerzo para dejar al profesorado con pensamiento, con posibilidad de hacer investigación, con mengua un poco a la simple instrucción. Pues esto, ves, perdón. Pues esto es parte de ese ejercicio que supuestamente ustedes van a empezar. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, que sopesen todas las fortalezas que tienen, que las tienen, y miren las debilidades y propongan soluciones, no al infinito, sino a corto plazo, para hacer esas mejoras. Porque de otra manera va a ser un poquito complicado, tal como veo el esquema. O sea, me sorprende algo. Aquí deberían estar la mayoría de los profesores de tiempo completo. En mi nombre, o sea, de planta, deberían estar. Son los que son permanentes y son los que tienen que liderar todo esto también. Y veo que la gran mayoría son profesores de ocasional. Bueno, si me permite terminar el último punto, diría: ¿por qué la universidad debe tener la acreditación de alta calidad? Primero, porque es una necesidad en el país a la cual están respondiendo todas las universidades. Y es una necesidad que nos permite ingresar justamente a los recursos, que es la razón por la cual nosotros no tenemos lo que posiblemente queremos. Acabo de ver la Universidad del Valle con 50 becas por tener la acreditación de calidad. Nosotros en este momento, con la Facultad de Educación de la Universidad del Valle, tenemos el doctorado interinstitucional y nos hemos visto de alguna manera, uno a uno, luchando por las dificultades económicas que también la Universidad del Valle tiene para responder a la formación doctoral. De tal manera que es una necesidad la acreditación de alta calidad para poder tener acceso a los recursos por los cuales hoy está, a los cuales está convocando el país. En segundo lugar, digamos que esa es una razón de tipo práctico, de tipo técnico, pero hay algunas razones también de tipo intelectual y de tipo académico. La producción intelectual de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional está por el mundo entero, está por el país entero, y la universidad tiene un reconocimiento en el país, no solamente por el número de egresados, sino también por la calidad de su producción. Y finalmente, lo que quisiera de alguna manera decir es: el profesorado que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, en su gran mayoría, es un profesorado emprendedor, es un profesorado que le sirve a la universidad, es un profesorado que yo lo he visto conmigo mismo desde hace mes y medio, que quienes conocen las instalaciones de la pedagógica en la 127, tuvimos la desafortunada situación de un rayo que acabó con parte de la infraestructura, y ahí nos han tenido trabajando con nuestros propios recursos para tratar de salir adelante. Esas tres condiciones, personalmente pienso que se pueden hablar en favor, o que argumentan positivamente en favor de una acreditación de alta calidad para la universidad. Muchas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a reunirnos ahora con estudiantes para seguir un poco motivando esta...
y esta acción que ustedes emprendieron. Muy amables. Estimados colegas, muchas gracias por su atención.